Estos suculentos platos que a simple vista nos abre el apetito son tradicionales en la carta de menú de los peruanos. Y aunque duela creerlo, los precios de estos alimentos han incrementado, como el caldo de gallina. Mire, lo que estaba 7 soles el caldo de gallina, le hemos puesto solo, le hemos puesto 8, igualito. Entonces, ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, comparación? Ya, entre 1 o 2 soles estamos tratando de aumentarle, ¿no? 1 o 2 soles, porque, digamos, un ejemplo, el rocoto, que es lo que siempre la gente pide, ¿no? Para el caldo, que estaba 3 soles, está 13 soles, 14 soles el rocoto, el kilo de rocoto. Según el Ministerio de Desarrollo y Riego, el precio de la gallina viva al por mayor está 10 soles. Lo que sería alrededor de 12 soles el kilo en los mercados minoristas. Ah, bueno, la carne, nosotros lo comprábamos el kilo a 9 soles 50 y ahora está a 11 soles con 70 céntimos el kilo. ¿Desde hace cuándo? Ya eso se está variando hace una semana está ese precio de 11 soles 70. Y si usted solía comer su jugoso pollo a la brasa en familia con menos de 40 soles, ponga atención, porque este precio ya desaparecerá de las pollerías. 30, 35, 40 y de 40 ya a 50, ¿no? Porque se nos vino la papa, el aceite, los tecnopores y nos vimos obligados a subir de precio, ¿no? O sea, un pollo de kilo y medio nos costaba 11.30, 11.50. Ahora el kilo está 12 soles y el pollo nos sale 16 soles cada pollo entero, ¿no? Y por si no fuera poco, nuestro plato bandera, el ceviche peruano, también está registrando incremento en sus precios en sus diversas presentaciones. En el 2019 esta causa costaba 25 soles, ahora cuesta 32 soles, o sea, el incremento ha sido más que el 10% a 15%, hemos subido en lo mínimo para hacer que los clientes vengan a los restaurantes. El empresario de esta gran cadena de cevichería se ha visto obligado a cerrar 2 locales debido a la pandemia y a la crisis económica que se vive en el país. Y hacemos un llamado a todos los congresistas de la República que nos puedan respaldar a nuestros restaurantes y reduzcan el IGB del 18 al 8%. Y si pensaban que solo se trataba de estos alimentos, se equivoca, porque este panorama también se ha trasladado a las cartas de menú, hasta el más económico. Meses atrás el menú de la señora Matilde lo vendía a 8 soles, pero debido a la crisis económica lo está vendiendo actualmente a 11 soles. Los altos costos no solo están afectando a los empresarios, sino también a los consumidores, quienes son los que deben sacar de sus bolsillos lo poco que le alcanza para alimentarse.